Esto es un experimento teórico, y ver cómo serían nuestros hijos. Y ahí ustedes pueden ver, bueno, esto es enorme, todas las características físicas de nuestros hijos y la probabilidad de que tengan diferentes características. Pero no solo esto lo pueden hacer con una mujer, lo pueden hacer con dos y con tres mujeres. Porque al final son simplemente genes. Ustedes agarran, oye, si ustedes les gustan la boquita de esta, los ojitos de esto y los piececitos de esta, pues hacen combinación de genes. Pero no solo lo pueden hacer con una, con dos o con tres mujeres. Lo pueden hacer con un hombre, con dos hombres, con tres hombres, con cuatro mujeres y dos hombres. Pueden hacer orgías inimaginables. Y pueden secuenciar cómo serán sus descendientes. Esto no es un sueño, esto se está viendo porque ya sabemos cuáles son los genes y se pueden mezclar diferentes genes. Ahora, ustedes dirán que esto es carísimo, ¿no? Esto nunca va a ocurrir, nunca va a llegar a Panamá. El proyecto del genoma humano comenzó en 1990 y terminó en el año 2003. Tomó 13 años secuenciar el genoma de una sola persona y costó $1,000 millones. El segundo genoma tomó 4 años adicionales al 2007 y costó ya bastante más barato, solo $100 millones. En el año pasado, en el año 2008, se podía secuenciar ya el genoma por solo $1 milloncito. Y se podía obtener resultados meses. En estos momentos, ya es menos de $10,000 secuenciar el genoma y se los dan en 4 semanas. Aquí, Juan Antonio Varela, él regresó hace 2 semanas de California. En las próximas 2 semanas le mandarán su genoma. Por cierto, no se lo mandan por correo. El genoma está en internet. Yo le dije que cuando él tenga su genoma, que lo comparta para ver el tipo de enfermedad que puede tener, para chequear si su papá es su papá. Está por aquí el papá, digo, no, por si acaso. Y chequear una cantidad de cosas. Por cierto, si tu papá no quiere secuenciar su genoma, igual ya está fregado. No sé si eso se entiende acá. Está jodido un poco, porque tú, si ya secuenciaste su genoma y tú tienes la mitad del genoma de tu papá, entonces él ya sabemos, vamos a saber la mitad de su genoma, aunque no quiera compartirlo. Y si igual, si tú quieres saber la otra mitad, te agarras hasta cerca y le quitas un pelo y lo secuencias del pelo. En el año 2012-2013 vamos a tener secuencia de genomas por $100 en una semana. Y tú cuéntanos, pero que viste ahora hace 2 semanas, la última. Sí, vimos una... ¡Duro! ¡Aló! Vimos una compañía que está desarrollando una tecnología para secuenciar el genoma completo. Estuvimos, era súper interesante porque era la compañía que era en la casa de estos, este grupo de gente graduada de la universidad, y se puede secuenciar el genoma completo en 15 días y va a costar aproximadamente de $15 a $30 secuenciar el genoma. O sea, esto probablemente en 2 años ya tengamos esta tecnología disponible, y están trabajando 24 horas al día en el garaje de la casa del laboratorio, una mansión que les compraron, y es impresionante. Bueno, si ustedes pensaban que esto era increíble, pasar de una caja a 64 mil millones de transistores, realmente todo esto es una caja comparado con la biotecnología. Vean el doble proceso exponencial de costos. De $1,000 millones a $15-$30 en el 2013-2014. De 13 años a unas horas en el 2013. Esto no les parece absolutamente increíble. Y esto está ocurriendo en todas las tecnologías. En infotecnología, en biotecnología y pronto en nanotecnología. Tiene unos desarrollos increíbles. Por eso, cuando tengamos secuenciados genomas de diferentes personas y hayamos ubicado los genes que causan todas las enfermedades, eliminaremos estas enfermedades.
enfermedades. Y la medicina, también, la medicina curativa es otra de las cosas que va a morir. Ya no va a haber medicina curativa en el futuro. Todo va a ser medicina preventiva. Y va a ser además medicina personalizada. De acuerdo a sus genes, ustedes tendrán su medicina personalizada. Y de nuevo, esto no va a ser caro. Esto va a ser muy barato. Muy, muy barato.